Más de un centenar de asistentes se reunieron este domingo en la Casa Museo Tero Pedrallo para acompañar y homenajear a la periodista Maribel Outeiriño, galardonada con el Premio Trasal. Desde hai uns anos, dáseme por decir que me gustaría ler os meus obituarios, porque vamos a ver, a que non lle gustaría saber que pensan os seus amigos dele. Este libro que a Fundación ten a xentileza de ofrecernos aos Premios Trasalba deume esa oportunidade. Grazas a todos os que quixestes opinar. Pasádevos nos vosos elóxios ás veces, para os que vos quedastedes curtos nestes elóxios, grazas tamén. Prometo non tomar venganza. É broma. Grazas a todos os que viñestes hoxe a este delicioso lugar que é Trasalba de Don Ramón, na que tantos amigos recibiu ao longo da súa vida. Grazas a eses cidadáns anónimos e xenerosos, sin os que, como escribiu Kapuscinski, non se pode facer bo periodismo. Aos apasionados da cultura galega universal, moitos deles presentes aquí, que seguides priorizando valores intangibles como a beleza, a ética, a verdade, a lealdade e a imaginación. Eduardo López, presidente de la Fundación Otero Pedrallo, habló de los méritos de la periodista y recordó que don Ramón la definió como una fada céltica. Asimismo, extendió el reconocimiento a la región y a la labor que hace. Recordó los más de 300 artículos que escribió Tero Pedrallo en el periódico y extendió el tributo de admiración personal a la premiada a toda la familia Outeiriño. Tras la actuación del cantautor ourensano Emilio Rúa, subió al escenario el presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices, para entregarle a Maribel el premio Ramoncillo.